un día lluvioso, una llovizna, o más bien debería decir una brubizna, bruma y llovizna. No sé. Mira qué velocidad lleva la corriente. Si arrojases la gorra al río, terminaría en mar abierto dentro de 20 minutos. Pues sí. El río Hudson recorre más de 500 kilómetros, nace en los Adirondacks y desembarca en el vasto océano Atlántico. Interesante. No, no lo es. ¿Sabes qué pasaría si la corriente fuese en dirección contraria? Pues no, la verdad. El caos. El mundo estaría desincronizado. Si arrojases la gorra al río, subiría hasta Poughkeepsie en lugar de ir a parar al mar. Ya entiendo. ¿Has estado en Poughkeepsie alguna vez? ¿Cómo dice? ¿Quién sí has estado en Poughkeepsie alguna vez? ¿Yo? ¿Quién si no? ¿Por qué lo pregunto? Es solo una pregunta. ¿Que si he estado en Poughkeepsie alguna vez? ¿Has estado? No, nunca, ¿vale? Si nunca has estado ahí, ¿por qué pareces tan culpable? Oiga, estoy un poco preocupado. No vienes muy seguido por aquí, ¿verdad? Oiga, ¿qué pretende? ¿Va a darme un sablazo? Tome, aquí tiene un dólar. Oye, solo te he preguntado si vienes muy seguido por aquí. No, espero a alguien, estoy muy intranquilo. Vaya día que has escogido. No sabía que iba a estar así de desagradable. ¿No ves el tiempo en la tele? Joder, si parece que solo hablan del pinche tiempo. Si vives en Riverside Drive, ¿qué te importa que haya vientos rachados en el Valle de los Apalaches? ¡Por Dios, que corten ya con ese rollo! Bueno, ha sido un placer hablar con usted. Oye, mira, apenas se divisa Jersey. Hay mucha niebla. Mejor así, es una bendición. Exacto, a mí tampoco me gusta Jersey. En realidad estoy bromeando. Intento ser... ¿Frívolo? ¿Insustancial? Más bien un poco sarcástico. Es comprensible. ¿De verdad? Sabiendo la opinión que me merece Montclair. ¿Y cómo podría saber yo qué opinión le merece Montclair? Me parece que ni siquiera me dignaré en responderte. Esto... sí, bien... Escuche, me gustaría seguir con mis asuntos. ¿A qué hora le esperas? ¿De qué está usted hablando? Por favor, déjeme en paz. Este es un país libre. Si yo quiero, puedo quedarme aquí, mirando Nueva Jersey. Bien, pero no me hables. No me contestes. Oiga, ¿quiere que llame a la policía? ¿Y qué vas a decirles? Que un pordiosero agresivo está acosándome. Supongo que te quito ese móvil y lo tiro al río. Dentro de 20 minutos estaré en el Atlántico. Desde luego, si la corriente fuese en dirección contraria, terminaría en Poughkeepsie. Poughkeepsie o Tarrytown. No estoy seguro. Si piensa preguntarme si alguna vez he estado en Torrington, le diré que sí. ¿Dónde vivías? En Pocantico Hills, ¿le parece bien? Ahora lo llaman Sleepy Hollow. Suena mejor para los turistas. Ya. Te sacan el dinero con todas esas gilipolleces de Chabot Crane y de Rip Van Winkle. Todo está organizado. Mire, estaba absorto en mis pensamientos. Oye, hablábamos de literatura. ¿Tú eres un escritor? ¿Cómo lo sabe? Venga ya, no me tomes por tonto. ¿Va a decirme que lo ha adivinado por el atuendo que llevo? ¿Qué atuendo? Es por la chaqueta de tweed y los pantalones de pana, ¿verdad? Jean-Paul Sartre dijo que un hombre a partir de los 30 años es responsable de su cara. Lo dijo Camus. Sartre. Camus. Sartre dijo que un hombre con el tiempo adquiere los rasgos propios de su profesión. Un camarero andará como un camarero. Un empleado de banco adquirirá los modales de un empleado de banco. Porque quieren convertirse en cosas. Pero tú no quieres ser una cosa. Intento no serlo. Porque las cosas no revisten peligro, como ocurre en el muro. Los hombres que van a ser ejecutados quieren hacerse uno con el muro ante el cual los han llevado, fundirse con la piedra y volverse sólidos y permanentes, para de esa forma vivir, para seguir vivos. Bueno, me encantaría seguir hablando del tema en otro momento. Estupendo, ¿cuándo? Bueno, la verdad es que no lo sé. Tú dime cuándo. Si quieres que salgamos a cenar, tengo toda la semana libre. Pues la verdad es que no lo sé. Escribí una cosa muy divertida, inspirada en Irving. ¿Qué Irving? Washington Irving, ¿te acuerdas? Ya hemos hablado de Chabot Crane. No sabía que hubiésemos regresado a ese tema. El jinete decapitado está condenado a cabalgar con su cabeza bajo el brazo.
Fue un soldado alemán al que mataron en la guerra. Era de Hesse. Así que se planta en uno de esos drugstores que están abiertos toda la noche y dice a la cabeza: tengo un dolor de cabeza terrible. El dependiente le dice: tenga, tómese dos pastillas de Excedrin extra fuerte. Y el cuerpo, después de pagarlas, le ayuda a tomárselas. Luego los encontramos bien entrada la noche, cruzando un puente, y dice la cabeza: se me ha pasado el dolor de cabeza, soy un hombre nuevo. Y entonces el cuerpo se entristece y piensa en lo desdichado que es, porque si le doliera la espalda, no puede encontrar alivio en estar unido a la cabeza. ¿Cómo puede el cuerpo pensar nada por sí mismo? ¡Ay, por Dios! Nadie se plantearía una pregunta como esa. ¿Por qué no? Resulta obvia. Por eso eres buena en la construcción y en los diálogos, aunque careces de inspiración. Por ese motivo estás obligado a depender de mí. Aunque lo que me hiciste fue muy feo. ¿Qué hice? ¿De qué está usted hablando? Hablo de dinero, algún tipo de compensación económica y también de reconocimiento. Mire, estoy esperando a alguien. Lo sé, y ella se retrasa. No lo sabe y no se meta donde no le llaman. Vale, estás esperando a una tía. ¿Quieres estar solo? Cerremos de una vez nuestro asunto. Al menos lo del dinero y me largaré. ¿Qué asunto? Dentro de un segundo vas a decirme que esta situación es kafkiana. Es peor que kafkiana. ¿De verdad? ¿Es posmoderna? ¿Qué es lo que usted quiere? Un porcentaje y una mención en los títulos de crédito. Comprendo que ya es demasiado tarde como para que mi nombre aparezca en las copias que están impresas, pero debería percibir derechos de autor por ellas. Y también un porcentaje de los beneficios, y que mi nombre aparezca en las futuras copias. No el 50%, pero sea algo razonable. ¿Está loco? ¿Por qué tendría que darle nada? Porque yo te di la idea. ¿Que usted me dio la idea? La verdad es que más bien me la robaste. ¿Que yo robé su idea? Y vendiste tu primer guión. Y la película parece tener éxito. De modo que quiero lo que me corresponde. Oiga, yo no le robé su idea. Jim, dejémonos de jueguecitos. Oiga, déjese usted de jueguecitos y no me llame Jim. Vale, James. Escrito por James L. Swain. Pero todo el mundo te llama Jim. ¿Cómo lo sabes? Lo veo y lo oigo. ¿Dónde? ¿De qué está usted hablando? Jim Swain, Central Park West con la 78. Tienes un BMW con matrícula Jimbo One. Vaya con las matrículas personalizadas. Jimmy, conoces Jimbo One, no tú. Te he visto darle una pelota de tenis, así que a mí no me la pegas. ¿Has estado siguiéndome? La morena con un aire de ratón es Lola, ¿no? Oiga, mi mujer no tiene nada de ratón. Vale. Ratón no es la palabra adecuada. Es verdad, no tiene nada de roedora. Es una mujer guapa. Todo es muy subjetivo. ¿Quién te crees que eres? Por supuesto que no se lo diría ella nunca en la cara. Soy su marido y la quiero. Entonces, ¿por qué la engañas? ¿Cómo? Creo que sé qué aspecto tiene la otra. Es un poco vulgarota, ¿no? No hay ninguna otra. Entonces, ¿a quién esperas? No es asunto suyo y si no se va, llamaré a la policía. Eso es lo último que haré a alguien que tiene una cita clandestina. ¿Cómo sabe que mi mujer se llama Lola? Te oí llamarla Lola. ¿Has estado espiándome? ¿Acaso tengo pinta de espía? Sí. Soy escritor. Al menos lo era hasta hace unos años. Hasta que mis visiones me asaltaron por sorpresa. Bueno, mira, tu imaginación me resulta demasiado exuberante. Lo sé. Por eso me plagiaste. Yo no robé tu idea. No solo mi idea. Era autobiográfica. Así que en cierto modo, te robaste mi vida. Mira, en el caso de que hubiese cualquier parecido entre mi película y tu vida, te aseguro que ha sido mera coincidencia. Pero, yo no soy de esos que ponen demandas. Hay gente propensa a los pleitos. Yo prefiero llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Cómo pude robarte tu idea? Me hice contar el argumento por casualidad. ¿A quién? ¿Cuándo? En el Café Alep. ¿Que yo te oí contar el argumento por casualidad en el Café El Alep? Ni más ni menos. ¿A quién se lo contabas? ¿Dónde? ¿Cuándo? A John. ¿A John? ¿Qué John? Big John. ¿Quién coño es Big John? Ay, no lo sé, un mendigo. Bueno, lo era. Me enteré de que le cortaron el cuello.
en un centro de acogida. A ver, ¿me estás diciendo que le contabas el argumento por casualidad a alguien y que yo te oí? ¿Y lo utilizaste? No te he visto en mi vida. ¡Increíble! Llevo meses siguiéndote. ¿Que me has seguido? Y tú nunca te has fijado en mí. Y no es porque no se me vea, soy bastante corpulento. Podría partirte el cuello con una sola mano. Mira a quien quiera que seas, te juro que... Me llamo Fred. Fred Savage. Buen nombre para un escritor, ¿no les parece? Y el premio de mejor guión original. El sobre, por favor. Y los ganadores son Frederick R. Savage y James L. Swain por la obra El viaje. El viaje lo escribí yo y fue mi idea. Jim, ¿me oíste contar el argumento cuando se lo contaba a John Kelly? Pobre John, andaba por York Avenue cuando unos tipos subían un pie en un piso. La cuerda se desató. Quedó más aplastado que un honguito por Mario Bros. ¡Dios mío, fue espantoso! Hace rato dijiste que lo apuñalaron en un centro de acogida. La estúpida coherencia es el gran lastre de las mentes inferiores. Bueno, mira. A ver. Creo que puedo demostrarte que yo no te robé tu idea paso por paso. La lógica puede ser muy engañosa. Te robaste mi vida. Aún más, me robaste el alma. No necesito tu vida. Mi vida es estupenda. ¿Quién te crees que eres para decir que no necesitas de mi vida? No era mi intención ofenderte. Mira. Sé que estás bajo una gran presión íntima. Sí que lo estoy. Y ella se retrasa más de la cuenta, eso no es normal. Me sorprende, suele ser puntual. Creo que presiente que va a pasar algo. Yo en tu lugar me mantendría alerta como un perro. Y lo estoy, pero me gustaría señalarte que mi película... No es la película. La película. ¿Te vale si digo la película? La película trata sobre los horrores de una determinada institución para enfermos mentales que sitúa en Nueva Jersey. Sé muy bien de lo que me hablas. Pero seguro que mucha gente ha tenido experiencias parecidas. No. Me hice contar el argumento. Incluso le dije a Big John Kelly que se podría hacer una película estupenda con ella. En especial la parte en la que el protagonista provoca los incendios. ¿Hiciste eso en realidad? ¿Tú ya conoces los detalles? Te juro que no. Me ordenaron que incendiara varios edificios. ¿Que te ordenaron qué? ¿Quiénes? ¡La radio! ¿Oías voces a través de la radio? Me parece oír un cierto matiz de escepticismo en tu voz. No. No siempre he sido eso que decían que yo era. No recuerdo cómo lo llamaban. ¿Esquizofrénico paranoico? ¿Cómo dices? Solo intentaba echarte una mano. Todo el mundo se las da de especialista. Y no es más que semántica. Antes se le llamaba demencia precoz, que en realidad suena mucho más bonito. Pero esto es peor que semántica. Es cosmética. Una chica lleva a su prometido a casa para que conozca a sus padres. Y les dice... Viejos, os presento a Max. Es maníaco depresivo. Ya se imaginarán cómo se lo toma la familia. Caprichos de la niña bonita que se ha enredado con un tipo que los lunes intenta tirarse del edificio Chrysler y los martes compra compulsivamente en los almacenes Bloomingdale. Ah, pero si la niña dice... Viejos, os presento a Max. Es bipolar. Lo toman como si fuese una gran hazaña. Claro, bipolar como el almirante Byrd. No, Jim. A mí me diagnosticaron en términos más prosaicos. No chiflado o majareta, no. Ahí usaban un lenguaje de vodevil. Dijeron que Fred Savage es un homicida, un psicópata imprevisible. ¿Un homicida? ¿No te gustaban tanto las etiquetas? Mira, Fred. Conociendo tu grado de delirio, puedes hacerte cargo de por qué estoy en mi derecho de sospechar de que esa teoría tuya de que me aproveché de tu idea a lo mejor no está basada en hechos reales. ¿Quién puede decir lo que es real y no? Somos partículas o rayos. Las cosas se expanden o se contraen. Si entramos en un agujero negro y todas las leyes de la física se anulan, ¿tendré que seguir usando un braguero suspensorio? Mira, Fred. Resulta obvio que eres un hombre culto. Phi Beta Kappa, Universidad de Brown, leo sánscrito, doctor en literatura.
tesis sobre las consecuencias de las tensiones triangulares entre Goethe, Schopenhauer y la madre de Schopenhauer. Así que te preguntarás, ¿qué hacía yo en una agencia de publicidad? Pues tener crisis nerviosas, no solo porque aquellos chupatintas no alcanzarán a ver la genialidad del concepto de Excedrin Extrafuerte, sino porque estaban celosos ante la originalidad de mi pensamiento en general. Te pongo un ejemplo. 8 putas están sentadas a la espera de clientes en un bordel. Entra un putero y les pasa revista. Al final las desprecia todas y elige una maceta que hay en un rincón. Se lo lleva al... baja al vestíbulo con la maceta entre los brazos. Se lo lleva a la cama y tiene una intensa y apasionada relación sexual con ella. En el siguiente plano lo vemos conduciendo un Volkswagen Escarabajo y en pantalla aparece brevemente el mensaje: Volkswagen, para el hombre con gustos especiales. ¡Dios mío! ¿Cómo odiaban ese anuncio en particular? Por aquel entonces yo entraba y salía de los manicomios como si tuviese un abono de temporada. Y cuando perdí mi trabajo, mi novia, Henrietta, que solo me aguantaba porque tenía su propio trastorno grave, que caritativamente puede calificarse como masoquismo termonuclear, me puso de patitas en la calle. Sí, Jim. Estaba muy afectado. Lloré. Lágrimas saladas recorrían estas mejillas rubicundas. Y en un intento por recuperarla, salí a comprar un objeto idóneo con el que, con un poco de suerte, pudiera cambiar los sentimientos de repugnancia que de repente me manifestaba. Conociendo su gusto por las joyas antiguas, supuse que un alfiler o un broche victoriano podrían cambiar las tornas. Y cuando elegí el objeto idóneo en una tienda de antigüedades que está en la Quinta Avenida, me topé por casualidad con una elegante radio de 1940 que ni pintada para mi cocina. Era de plástico rojo, una Filco. Cuando la llevé a casa y la probé, me sorprendió escuchar la mismísima voz de un locutor que me ordenaba que encendiera la mismísima agencia de publicidad para la que yo había trabajado. Era lo más divertido que me había ocurrido nunca. ¿Me sigues? Es una historia muy triste. Yo quería a aquella chica, a Henrietta, y pensé que su trastorno de déficit de atención impedía que mantuviésemos cualquier conversación que se alargara más de 40 segundos. Había algo en nuestra relación que me elevaba la moral. Por eso puedo identificarme con tu lamentable vida amorosa. Mi vida amorosa es perfecta. Jim, estás hablando con tu socio literario. Tú no eres mi socio literario. ¿Necesitas un colaborador? Nunca en mi vida he colaborado con nadie. Tienes destreza y práctica, lo reconozco. Pero necesitas a alguien que encienda la chispa. Yo soy un hombre de ideas. Aunque claro, la mayoría pueden resultar demasiado vanguardistas para los mediocres. Yo tengo mis propias ideas. Si las tuvieses, no habrías burlado la mía. No la robé. El talento está en los cromosomas. ¿Sabías que mi ADN brilla en la oscuridad? No sé qué te hace pensar que estoy tan carente de inspiración. Creo que eres muy, ¿cómo lo diría? Profesional. Eso está bien. Pero date cuenta que es muchas adaptaciones y no guiones originales. Yo, por mi parte, soy un original auténtico. Como Stravinsky. O como el Ketchup. Por eso mi historia ha sido la primera obra relevante que has hecho durante toda tu vida. Tenía sustancia, tenía chispa. Se me ocurrió en la ducha. ¡Deja de decir chorradas! ¡Quiero el 50%! Por el amor de Dios, Brede, cálmate. Y no me digas que tu vida amorosa es perfecta, porque si no, ¿qué haces aquí de Lola escondido como si fueras un furtivo? No aventures nada. No, ¿qué va? La aventura es tuya. No, yo no tengo ninguna aventura. Jim, ¿qué es lo que va mal con Lola? Nada. Jim. Nada. Jim, venga ya. Todo iba bien hasta que tuvimos a los gemelos. ¡Exacto! Un par de dobles idénticos. Un mal augurio. Son unos niños adorables. ¡Niños! Si por lo menos hubiesen sido niñas, podrías vestirlas con gracia. Son muy graciosos y muy cariñosos. Son... ¿exactamente idénticos? ¿Y eso qué? ¿Y los dos tienen la cara de ratón de Lola?
antes de que nacieran, nuestro matrimonio era perfecto. ¿Eso te crees tú? Sí, iba bien. ¿Solamente bien? ¿Nada más? Teníamos muchas cosas en común. ¡Nómbrame dos! Los fines de semana en Connecticut, la comida macrobiótica. Me estoy durmiendo del aburrimiento. Nos gustaba hacer submarinismo y comentar las obras maestras de la literatura. ¿Comentaba libros debajo del agua? Además, ella toca el piano y yo el saxo barítono. Gracias a Dios que no es al revés. No se corte, búrlese de mí. ¿Y el sexo qué? Eso no es asunto suyo. Esas dos grandes paletas que tiene ella, ¿no te hacen daño? Doctor, ¿por qué tiene que ser un vulgar metomentor? Intento analizar tu situación. ¿Con qué frecuencia hacían el amor? A menudo, hasta que nacieron los gemelos. Estoy seguro de que eres uno de esos que básicamente lo hacen en la posición del misionero, ¿o me equivoco? También experimentábamos. ¿A qué llamas experimentar? ¿Por qué tendría que decírselo? Porque formamos un equipo y soy tu psicólogo. Una vez hicimos un trío, ¿vale? ¿Quién era la otra? Era un tipo. ¿Eres bisexual? Ni le toqué. ¿De quién fue la idea del trío? De ella. Me pregunto por qué. Lo vimos una noche en el canal porno. ¿Ven ese tipo de cosas con frecuencia? Desde luego que no, pero a veces te dan buenas ideas. ¡Ahí está! De modo que roban las ideas de otra gente. Y una vez lo hicimos el Día de Acción de Gracias en casa de sus padres. ¿Y los otros comensales levantaron la vista del pavo? Estábamos en el cuarto de baño. De modo que hubo cierta espontaneidad. No sé por qué piensas que soy tan mediocre. Tuvo Lola un orgasmo. Me parece que ni siquiera voy a dignarme a contestar. Se dice que ya saben fingirlo, ¿me entiendes? ¿Por qué tendría Lola que fingir un orgasmo? Para levantarte la moral. No quiere que sepas que no la satisfaces. Estoy completamente seguro de mi capacidad sexual. Ya conoces el refrán. ¿Qué refrán? El perro que no ve su propio rabo. ¿Y qué chingados significa eso? Que quizás te crees mejor de lo que eras en realidad. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué lo fingiría Lola? Tú eres el que ha dicho que lo fingió. Esa es la señal que estoy recibiendo. ¿Qué señal? La señal que me llega desde lo alto del Empire State. Noto cómo esos rayos, esas descargas eléctricas, hacen estragos en mi memoria. Y todos esos fotones me indican que Lola fingía correrse. Oye, mira, procuremos ser racionales. Y después llegaron los gemelos, David y Seth. Carson y Django. ¿De verdad? Lola es devota de Carson McCullers. Y tú tocas jazz, así que... Así que no podían ser nombres convencionales. ¿Y tú los quieres? Yo estoy loco por ellos. Pero Lola está demasiado loca por ellos. De pronto, todo cambió. Todo giraba en torno a los gemelos. Ya no había tiempo para mí y para nosotros. Y se acabaron las discusiones subacuáticas sobre Proust. El sexo, por supuesto, se resintió. ¿Ya empezaste a engañarla? Sí, sí. Eso explica muchas cosas. Mira, sigue mi consejo. ¡Rompe con tu amante! Si continúas con este lío, lo único que vas a conseguir es que te dé un ataque al corazón. No necesito tu consejo. Es lo que pienso hacer en caso de que Bárbara llegue. A lo mejor se huele que quieres romper con ella y por eso no viene. ¡Ja! No tiene ni la más remota idea. Se quedará estupefacta. ¡Estupendo! Creo que me quedaré un rato para aquí, para ver todo. ¿Qué mierda hago yo metido en una situación como esta? 6 asquerosos meses de restaurantes oscuros, de bares de mala muerte, de hoteluchos baratos, sin mencionar las llamadas telefónicas furtivas, la angustia y la sensación de odiarme a mí mismo.
¿Qué opina tu psiquiatra? Lo dejé. Dejé de ver a ese idiota. Bueno, la mayoría tiene grabadoras ocultas. Cuando llegué anoche a casa y vi a Lola acurrucada en el sofá como... ¿Como un conejillo de indias? No iba a decir eso. Iba a decir como la mujer dulce y decente que ha sido mi amiga más íntima durante toda mi vida. ¿Alguna vez le diste alguna esperanza a la otra? ¿Le dijiste que la querías o que dejarías a tu mujer por ella? Nunca, que va, ni por asomo. No sé por qué presiento una vibración que indica que lo hiciste. Eso es absurdo. Vaya, no sé. Quería que fuésemos al Caribe a pasar 5 días. Yo tenía que engañar a Lola y decirle que era un viaje de negocios. ¿Y tú estabas de acuerdo con el plan? No del todo. Le dije que lo pensaría. Fue en un momento de debilidad. Estábamos desnudos. Me había bebido 3 margaritas. El borde del vaso estaba cubierto de sal y como llevo una dieta sin sal, de pronto me dio una subida de sodio. Pero cuando llegaste a casa y viste a tu preciosa mujercita... Exacto. Cuando iba a contarle aquella mentira a Lola, me di cuenta de que la amaba, a pesar de todos nuestros problemas y a pesar de que yo era un idiota. Esto puede ponerse muy feo. No, todo irá bien. He ensayado mi discurso en la ducha. Sé paso por paso lo que voy a decirle. Fuera de aquí. No me voy a ir a ningún lado. ¿Sabes que todavía tenemos que arreglar nuestro negocio? ¡Que te vayas! Mira, comprendo muy bien por lo que pasas. Una vez estuve casado. ¿Tú? ¿Quién lo diría? No lo recuerdo muy bien. Todas esas descargas desde el alto del Empire State hacen estragos en mi memoria. Pero sí recuerdo que ella estaba llamando constantemente al 066. No, estoy seguro de que cuando ella venga todo irá bien. Ya te dije que he ensayado mi discurso en la bañera. Así que sé exactamente y claramente los diálogos que voy a decirle. Soy escritor. Fuera de aquí. Te has puesto pálido. Ella viene. Bien, no te dejes llevar por el pánico. Has conseguido liarme. Lo único que te he dicho es que sé que te espera una buena. No me gustaría estar en tu pellejo. ¿Por qué lo dices? El Empire State. Bueno. Fuera de aquí, que ya viene. ¡Que te vayas! Siento llegar tarde. ¿Quién es este? Ah, no lo sé. Un mendigo. ¿Tienes un espasmo en el cuello? Aquí tienes el dinero que me pediste, tío. Ten, ve y come como Dios manda. Buena suerte, colega. Me llamo Fred. Fred Savage. Un amigo de Jim. No me habías dicho. Está de guasa. Escribimos juntos. ¿Escriben juntos? Colaboramos en el viaje. Fue una idea mía. Jim se encargó de los diálogos y de darle forma. Adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Díselo, Jim. ¿Decirme qué? ¡Fuera de aquí, Fred! Mucho me temo que acabarás rajándote y que no le dirás nada. Jim, ¿algo va mal? Lo mejor es ir a grano. Fred, vete, por favor. Bárbara, Jim tiene que decirte algo. ¿Sobre qué? ¿De qué va todo esto? Algo sobre vuestro lío extramatrimonial. ¡Fred está loco! ¡Es un vagabundo chiflado! Fred, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Qué está pasando aquí? Díselo, Jim. Bárbara, vayamos a algún sitio donde podamos estar a solas. Jim no puede irse al Caribe contigo, Bárbara. Quiere mucho a su mujer. ¿Jim? Le iba a contar aquella mentira a Lola, pero cuando llegó el momento de la verdad, el pobre chico se acobardó. De verdad que no me lo creo. No puedo hacerlo, Bárbara. He tomado una decisión. ¿Es cierto? ¿Todo se ha acabado? Bárbara, por favor, compréndeme. Hasta hace un instante yo lo era todo para...
hacías planes, fantaseabas. Todo fue idea tuya, nunca quise ir a ninguna parte. Así que me has utilizado y ahora vuelves con Lola. No te he utilizado. Los dos sabíamos en todo momento lo que hacíamos. ¿Crees que puedes manipularme como si fuera uno de esos personajes de tus guiones? Me dio la sensación de que estaba volviéndose todo demasiado pasional e intenso. Así que, antes de que se descontrolara... Lo siento, Jim. Ya está descontrolado. Quiero hablar con Lola. ¿Hablar con Lola? Sí. Creo que una vez que ella lo sepa de mi propia boca, lo comprenderá. Ven aquí. No puedo creer que la quieras más que a mí. Voy a quedar con ella para resolver esto. Fred, Fred, di algo. Eres mi colaborador. Yo soy el hombre de las ideas. Los diálogos son cosa tuya. Necesito algún argumento nuevo. Mira, Bárbara. ¿Puedo llamarte Bárbara? No sé quién carajos eres, pero piérdete. Me llamo Fred. Fred Savage. Y aunque no aparece en la pantalla ni en la publicidad, soy coautor de la primera obra de Jim. Además de ser el inventor de teléfono inalámbrico, del café instantáneo, del internet, del Xbox 360... ¡Fred! Del... ¡Por Dios! ¡Adelante! ¡Ven, ánimo! ¡Me prometiste cosas! Nunca, todo lo contrario. Bárbara, mira, ponte en su lugar. O sea, mira, un individuo de él, una crisis doméstica, un periodo de desgana sexual. De repente aparece una chica tan... seductora como tú, y el pobre chico se deja envolver, tiene fantasías, se trastorna, y una noche mira a su familia y le abruman los recuerdos. La culpabilidad impregna cada poro de su cuerpo, y esa misma noche una pequeña nave espacial venida de la estrella Vega lanza rayos magnéticos que se instalan en su cráneo. Fred, y Fred, no me estás ayudando. Lo siento, Jim. Pero no eres Lola en todas aquellas noches en que nos abrazaste, en quien pensabas en cuando nos abrazamos. Malinterpretaste la situación. O lo hice yo. Cometí un grave error que me gustaría reparar. Estoy completamente aturdida. Tengo que replantearme de todo. Pero una cosa está clara. Yo no soy como esas bobas que se dan la vuelta y se hacen la muerte. No, no, no. Esto vas a tener que compensármelo de alguna manera. ¿Qué significa eso? No sé, necesito pensarlo. Pero no creas que vas a irte de rositas. Como dicen por ahí, si no puedes conseguir amor, saca dinero. Eso es chantaje. Eso debiste haberlo pensado cuando nos registramos por primera vez en aquel hotel. Ahora llevo yo la voz cantante. Tendrás noticias mías. ¡Ay! Oye, eso dolió más que cuando Brasil le ganó a México. Y además sé lo que estabas pensando, Chepo. En la ducha salí a las mil maravillas. Fred, ¿qué hago? Una cosa está clara, no puedes darle ni un céntimo. ¿No? Pues claro que no, no te dejaría en paz, te chuparé la sangre. Tus hijos tendrían que ir a un colegio público, o peor aún, a la ESCA. ¡No! ¡No! Tengo que contárselo a Lola. Tengo que hacerlo. ¿De veras? Sí. Además, es mejor que se lo diga yo que una desconocida malintencionada. ¿En serio? Sí. Además, es la única manera de librarme de la amenaza del chantaje. No puedes decirle a Lola que has tenido un lío durante 6 meses. ¿Por qué no? Si le llevo unas flores. No hay flores suficientes en este jardín. Todo el mundo tiene líos y al final se dan cuenta que han metido la pata. Estás siendo demasiado racional y Lola tiene cero tolerancia ante la infidelidad. Fue lo que envenenó su infancia. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo mi perro. Le diré que no significó nada. Un rollito sexual. Estupendo. A las mujeres les encanta escuchar eso. Te sonreirá cariñosamente y después te empapelará. ¿Qué pasaría si lo negase? Es mi palabra contra la de una desconocida histérica. Venga ya.
Soy hombre muerto, todo se ha acabado. No hay salida posible. He pecado e iré al infierno. ¡Espera! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Empiezo a captar una señal de radio! ¡Noto cómo esas descargas penetran en mi cabeza! ¡Ay! ¡Genial! No me hace falta ningún rayo. Lo que necesito es una idea creativa. Por los clavos de Cristo, los dos somos escritores. ¡Malditas sean estas interferencias! A menos que le pague y se largue. ¡Este tiempo es malo para las transmisiones! ¿Qué he hecho? Los hijos sufren los pecados de los padres. ¡Qué molesto! Podríamos mudarnos, comprar una caravana, viajar por allí. Nunca nos encontraría. ¡Alguien debe de estar cocinando con un microondas! No, eso no serviría de nada. Estoy perdido. Haga lo que haga. ¡Espera, espera, espera! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Qué tienes? La solución a tu problema ha sido detectada por el canal Gamma 2000. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! ¿Qué? ¿Pero qué tienes? ¿Qué te llegó o qué? Tienes que deshacerte de ella. ¿Deshacerme de ella? Quiero decir permanentemente. Genial, pero a menos que la matemos, no se me ocurre otra. Fred, procuro mantener una conversación seria. Estoy hablando mucho en serio. ¿Y te parece serio insinuar que la mate? Es la única opción que tienes para evitar que tu familia se destruya. Hace demasiado tiempo que no tomas tu medicación. Recibo una luz verde que nos da la autorización. No, no voy a matarla. No. No puedo. No, es psicológica, moral e intelectualmente inadmisible. Es un salto a lo inconcebible. Y yo no pienso darlo. La cuestión es cómo hacerlo de la mejor manera. Esa no es la cuestión. No me gustaría que te pillasen. En Nueva York han restablecido la pena de muerte. Y sinceramente no creo que te convenga acabar bajo la punta de una inyección letal. No, eso también me gustaría evitarlo. ¡Fred! Tienes que matar a esa mujer y pronto. Esa mujer es una alienígena. Incluso pudiera estar computarizada. No, Fred, no voy a matarla. Simplemente no matarás. ¡Ay! ¿De dónde sacaste esa frase? ¿De alguno de tus libros de urbanización para yuppies? Me largo a casa. ¡Mañana no tendrás casa! ¿Cómo no me di cuenta que podría hacerme esto? Porque eres un pendejo. Un pendejo de clase media y además sin imaginación. He traicionado a mi mujer. Eso para empezar. Y no digamos de las consecuencias que deja un divorcio en unos inocentes críos que para acabarla de chingar son gemelos, como si no tuviesen bastante con ir por el mundo con un duplicado exacto. Pero lo de matarle está descartado. ¿Y de qué otra manera vas a evitar que se lo diga a Lola? ¿De qué otra manera? No lo sé, tengo una jaqueca terrible. Prueba la acupuntura, pero no permitas que te coloquen las agujas demasiado cerca de la médula. Eso fue lo que me hicieron a mí. Yo acepto la moral judeocristiana. ¿Recibes órdenes de un cártel mafioso? Tú no distingues la psicosis de la creatividad. Por eso formamos un buen equipo. ¿Dónde vive ella? Cerca de Columbia, Fred. En unos departamentos. ¿Hay un portero que pueda reconocerte? Sí lo hay. ¿En qué planta vive? En la undécima. ¿Hay también ascensorista? No, solo el portero. Sí, las sube 24. Las 24 horas del día. No lo creo. No, se toma un descanso de vez en cuando para ir por un café. ¿Si subes por la escalera de incendios? Solo está fuera unos 10 minutos. No hay tiempo suficiente para subir los 11 pisos, matarla y bajarlos antes de que él vuelva. ¿Sabes si le ha contado algo de nuestro lío a alguna amiga o algún familiar? Era nuestro secreto, eso lo sé. Tendrías que hacer un alto para comprar unos guantes. Pues sí, solo faltaría que dejase mis huellas por todas partes. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¡No voy a matarla! Tienes que serlo, viejo amigo. Eso o despedirte de los ratoncitos.
Entonces, ¿qué hago? ¿Voy hasta su casa sin que me vean? Exacto. ¿Llamo al timbre? Te estaré esperando porque antes la habrás telefoneado. ¿Y luego qué hago? ¿La estrangulo? Lo que más te guste. La cortas en pedacitos, la viertes en aceite hirviendo. ¿El cable del teléfono alrededor del cuello? Si lo prefieras. También podría asfixiarla con una bolsa de plástico. Haz que parezca un robo, o mejor aún, un suicidio. ¡Exacto! También podría dejar caer algún objeto en un lugar X, el café Alep, que lo recogiese algún tonto y que luego llevara a Bárbara a alguno de esos hoteluchos a los que solíamos ir, nos registramos como Sam y Felicity Arbogast, la mato allí con el objeto en cuestión y huyo por la escalera de incendios. Escucha lo que se me ha ocurrido. Si puedes conseguir un arma y munición, consigues una muestra que sea de su mismo grupo sanguíneo. Luego, congelas la bala en la posta en la sangre y entras al departamento y le disparas al pecho. La han matado con una bala de sangre congelada. Se funde en su organismo, el mismo grupo sanguíneo. La poli encuentra el cadáver, pero no encuentra la bala por ningún lado, solo un agujero de entrada. Adelante. También podría hacer una nota de suicidio. O mejor aún, hacer una valiéndome de alguna argucia. Una mujer sola, deprimida, perdió su trabajo hace tiempo. Y además, el plan que mencionaste hace rato no me gusta, porque el nombre de Felicity es demasiado exuberante. Eso es fácil de cambiar. Juana Arbogast. Además, dejarías una pista escrita. La poli tiene grafólogos. Podría registrarme firmando con la mano izquierda. No, espera, eso no funcionaría. ¿Qué cosa? Estaba pensando que podrías encerrarla en un armario, meter un tubo de goma por el agujero de la cerradura y aspirar el aire. Una vez leí la historia de un tipo que mataba a su víctima con una pata de cordero. Esa sí estuvo buena. ¡Se comió el arma! Jim, ¡no mames! ¡Tienes que matar a esa mujer y pronto! No voy a hacerlo, Fred. No puedo. Quizá lo mejor al final sea citarla para tomar alguna copa, llevarla a algún callejón oscuro y desvalijarla para que parezca un ataco. No puedo hacerlo, Fred. No lo haré. Aunque bien mirado, quizás lo que en realidad tú quieres es destruir tu matrimonio. ¿Qué estás diciendo? Pues sí, librarte de ese hámster que tienes por esposa y de esos espeluznantes niños clonados. Y al final le vas diciendo a todo el mundo que no fuiste tú, que una mujer celosa arruinó tu hogar. Por Dios, ahórrame esas explicaciones pseudo-freudianas. Si haces borrón y cuenta nueva, pronto serás un divorciado libre con discotecas, bares, actrices y modelos. Ya basta. ¿Me equivoco o he dado en el clavo? Mira, yo no digo que no esté en un aprieto terrible. Y tampoco niego que sería estupendo que Bárbara estuviese... ¡Puedes decirlo! ¡Muerta! Pero es un ser humano. ¡Ay! Dices eso como si fuese una cosa buena. ¿No lo es? No lo sé. ¿Has estado en alguna reunión de comunidad de vecinos? Tú no distingues la psicosis de la creatividad. Oye, mira, si no me crees, revisa las reseñas que te han hecho a lo largo de todos estos años. ¿A qué crees que se refieren tus críticos cuando, eufemísticamente, se refieren a ti como un buen artesano? ¿Que soy un profesional serio? Lo tuyo es solo locura caótica. ¿Por eso formamos un buen equipo? No, yo no quiero saber nada de ningún equipo. ¿Tienes miedo? Quizá, pero la decisión depende solo de mí. Y aunque Bárbara decidiera comportarse como una víbora despiadada, lo de matarla seguiría siendo absolutamente inaceptable. Hemos llegado al meollo de tu asunto, muchacho. No eres capaz de dar el salto. Quiero hablar contigo. Bárbara, pensaba que... Me alegro que aún estés aquí.
Bárbara, ¿eres alérgica a algún insecticida? ¿O hace polvo para matar cucarachas? ¡Fred! Quiero hablar con él a solas. ¿A solas? ¿Cómo que a solas? Sin que tú me rodees por aquí. Pero es que somos socios. Vale, Fred, no estamos unidos por la cadera. Pero, ¿nuestra colaboración? Vamos, dame un respiro. Vete a charlar con la nave nodriza. Está bien, pero ven. ¿Ves esa aura roja que tiene alrededor de ella? La última vez que se la vi fue a Carlos Salinas. Bárbara, pensaba que... bueno, mira, vamos a sentarnos. Antes habías perdido los nervios. Todo me pilló de improviso. Te pido disculpas. Siempre resulta difícil dar por terminada una aventura. Sabía lo que me metía. Nunca te di falsas esperanzas. Los dos somos adultos. Últimamente he estado un poco tensa. Bebí más de la cuenta. Perdí mi trabajo. Me hago cargo. Por aquel momento estaba pasando por una mala racha en mi matrimonio. A lo mejor ya no se arregla, pero tener una aventura no es la forma de solucionarla. Si hay algo que pueda hacer por ti... Quiero 300 mil dólares. Solo tienes que de... ¿Qué? 300 mil dólares ahora y 200 mil más al finalizar el año. Perdona, ¿qué has dicho? Vas a recibir una pasta por el guión, puedes conseguir medio kilo. Bárbara, piensa bien lo que vas a hacer. ¡Piénsalo tú! Podría convertir tu vida en un infierno, pero no voy a hacerlo. Eso tiene un precio. ¿Medio millón de dólares? ¿Algo que objetar? Si es así, ahora mismo me voy a ver a Lola. Bárbara, no puedo darte esa cantidad de dinero. ¿Querrás decir que no quieres? No, no quiero. Incluso si pudiese, no lo haría. Porque la cosa no acabaría allí. Vendrías por más al año siguiente y al que sigue. Y al que sigue. Jim, no estás en condiciones de fijar las reglas. Estoy tratando de salir del desastre que yo mismo he provocado. No hundirme más en él. Esto nos atará para siempre. Me chuparé la sangre. Mis hijos tendrían que ir a la ESCA. Quiero el dinero mañana. Es decir, el primer pago. Y si no, pues entenderé que quieres que... Tú eliges. ¿Qué duermas bien? ¡No! ¡No me delatarás! ¡Porque lo haré yo! ¡Yo mismo se lo confesaré a Lola! ¡Se lo confesaré! ¡Lloraré! ¡Me arrastraré! Sí, dudo que la cosa salga bien. Pero no podría vivir por allí sabiendo que una mujer puede destrozar mi hogar a su antojo. Ah, y los pagos serían cada vez mayores, mayores y más frecuentes. ¿Qué explicación iba a dar? No, Lola, ya no podemos permitirnos este apartamento, pero no puedo decirte por qué. Y los niños tendrían que buscar trabajo, trabajillos idénticos para unos gemelos. ¿Hola? ¿Lola? Ah, soy yo, Jim Swain. Tu Jim Swain, James Swain en persona. ¿Qué? Ah, no, no he bebido. Hablaba porque te quiero y quería charlar. Lola, tengo que decirte algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? No ibas a contárselo todo a Lola, ¿verdad? Dime que no. Sí, iba a hacerlo. ¿Sabes que tienes razón respecto a esa aura roja? Estoy seguro de habérsela visto. ¡Quiere 300 mil dólares! Y 200 mil más al final de año. ¡Ah! Pero no le daré nada. Ni siquiera uno. ¿Ni siquiera 50 centavos? Ni siquiera de las moneditas que ya nadie quiere. No te preocupes. En 20 minutos Lola estará en el Atlántico. O si la corriente fuese en dirección contraria, terminaría en Poughkeepsie. No lo comprendes, Fred. Yo... Fred... No, Brass. No me equivocaba con ella, Jim. Recibía órdenes de otra galaxia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No te preocupes. No pueden relacionarte de ningún modo. Oh, me va a dar algo. Si algún día le lleguen a encontrar en el vasto océano Atlántico, pensarán que fue un suicidio.
Tú mismo me dijiste que era una mujer sola, deprimida y que había perdido su hogar hace poco. ¿La tiraste al Hudson? Todo aquel plan tan minucioso era un guión barato como los que escribe Woody Allen. Los mejores argumentos son los más sencillos. Mira, yo estaba sentado en una banca. Ella pasó por enfrente. No había nadie alrededor. Y en ese momento, tuve una idea. Esa es la gran diferencia entre tú y yo, Jim. Contigo había sido todo farragoso. Le habríamos dado mil y un vueltas. Esto no es real. Aquello no es lógico. Para mí, era simple y sencillamente lo que se tenía que hacer. Voy a vomitar. Oye, mira, olvídate todo ese asunto de nuestra colaboración y de nuestro equipo, de los derechos de autor. La verdad es que ni siquiera me gusta ser escritor. Olvidaba que es un trabajo solitario. Y además, me han hecho un llamado para formar parte de la próxima misión Apolo. Se habla de una misión a la estrella Alfa Centauro. Pero tú persevera en tu trabajo. Eres un buen profesional. Aunque te recomendaría que escribieses en colaboración con alguien. No hay que estar avergonzado de escribir en equipo. Lo que pasa es que tú no te enteras. Oh, Lola. Ah, no, no sé qué pasó. Se desconectó. Ah, hablaba porque quería charlar y porque quería recogerte en el trabajo. Pudimos ir a casa dando un paseo. Te quiero. Te quiero. Oh, Lola. Recibo algunos canales procedentes de Neptuno. ¿Qué les habremos hecho para que estén tan enojados con nosotros? ¿Nada dices? No, no te lo tomes a mal. Tú no tienes la talla para un lío extramarital. Además, todavía tienes que dar las gracias. El precio es muy alto. Recuerdos a Lola. ¡Adelante! Agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Me gustaría presentar a nuestros compañeros. En esta ocasión, mi compañero Ulises fue Fred Savage. Alberto como Jim. James. Y la compañera Rosy como Bárbara. Y bueno, este es el grupo de teatro Prometeo, también para invitarlos a todos aquellos interesados que se quieran pues, venir al grupo, son bienvenidos, nos pueden encontrar en el centro... En el Centro de las Artes. Centro Artes. ¿Cómo se llama? Arte y Cultura. En Arte y Cultura de la Universidad Autónoma. Los días martes, jueves y sábados. Martes y jueves de... De 1 de la tarde a 7 de la noche. Y los sábados de 10 a 12 de la mañana. Entonces, todo aquel que pues, quiera unir al grupo, pues es bienvenido. Y una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.